Marcha Malo ya huele a fiestas. Este jueves por la tarde será el momento del pregón y chupinazo de la Feria de Agosto, pero ya esta misma mañana la localidad gallarda se echó a la calle para celebrar uno de los primeros eventos del programa, la Quedada de Peñas. Amenizadas por la música de la charanga, decenas de peñistas y vecinos de la localidad recorrieron las principales calles, desde la Plaza Mayor hasta el Parque de Ferias. Allí llegó el turno del aperitivo y de empezar a sentir el espíritu festivo. Y es que tras 2 años de pausa por la pandemia, hay muchas ganas de fiesta en Marcha Malo. Muchísimas, la verdad. Teníamos unas ganas horribles de fiesta. Tuvimos un poquito ahí con las de mayo, pero bueno, estas son las taurinas, la de los toros y bueno, nos encantan, muchísimas ganas. Bailar. ¿Y tú? También. La feria y bailar con mis amigos y disfrutar. Los recorridos. ¿Recorridos de qué? ¿Los encierros? Sí. ¿Los vas a correr? No, los grandes no. Soy un miembro de la Comisión de Festejos que llevo 34 años y había muchas, muchas ganas de fiesta. Por lo menos el pueblo las tenía, o las quería. Uno a tener ganas de fiesta después de tanto tiempo aquí sin hacer nada. Esto es lo más importante, la fiesta. Y si nos quita la fiesta nos morimos. Sí, había bastantes ganas. Al final somos todos una familia, somos una gran familia en la que no podemos vivir sin las fiestas. Al final es unos días en los que te reúnes con gente de tu pueblo, gente que no has visto durante muchos años, gente que está trabajando en el extranjero, que viene solo a pasar las fiestas de su pueblo y al final es siempre una ilusión, al final hay esos remordimientos, esas mariposas de venga, otro año más, vamos. Muchas ganas teníamos ya. La vida pasa y hay que aprovechar todas las oportunidades que vienen. Hasta el domingo por la noche son muchas las actividades previstas, desde los conciertos de Mago de Oz o Edurne hasta los encierros y las corridas de toros. Una amplia oferta para todos los gustos, pero que es lo que los marchamaleros de pro recomiendan a todos aquellos que nos queramos acercar a la localidad estos días. Pues que vengan a Marcha Malo, que bueno, pues que tenemos de todo, es un pueblo grande, con muchas peñas, con muchos actos y bueno, que no se lo van a pasar fenomenal. Bien por los toros, porque hay unos encierros buenos, de verdad, y luego por la música y por los conciertos que se van a hacer este año, que este año nos hemos excedido un poquillo. Vamos, el fruto del alcalde que está allí ha sido el que se ha excedido en los conciertos. Por lo demás, bien, todo. Los toros, pero cada vez tenemos menos. Y lo que hay que hacer aquí es la feria taurina y no quitar, lo que tienen que hacer es no quitar toros. Pero vamos, que vengan, que les cogeremos como podamos, así o asá, como sea, da igual. Hay varias. Pues, por ejemplo, las músicas, los grandes conciertos que nos ha traído este año el ayuntamiento, por ejemplo. Luego, el ir en peña, de ir encontrándote a esa gente que a lo mejor, por lo que le te he dicho antes, que hacía años que no veías o se han ido a estudiar a otros sitios y no, hasta hoy no han venido. Pues esa ilusión de vamos a ver a quién vemos hoy, de todo. El de hoy. ¿Por qué? Porque me gusta el de hoy, el primer día es el mejor día hoy. Como ven, por opciones no será, así que ya lo saben. Si quieren festejar y pasar buenos momentos, hasta el próximo domingo Marcha Malo está en fiestas gracias a su recuperada Feria de Agosto.